heard a bell call, and the miracles are happening tonight. You hear what they are thinking about, my baby, if you're black or white. Switching the Saturday sound, I have to tell the dang it's second to none. And the Tony Bird, oh, hey, will he? And the history to the you're on your right. And I'm thinking to my baby, it's the back to the black or white. So we could convert million lives. You're thinking to my baby, it's your mother if you're black or white. Sing it to my baby, it's your mother if you're black or white. Espero que estén cenando. Nosotros nos clavamos unas medialunas terribles, ¿o no? Nos clavamos unas medialunas de la Sarmiento. Ahí está. ¿Sabes dónde queda la Sarmiento? No, ¿dónde queda? Queda en Cochabamba 2432 entre Mateo y Alberti. Ahí está. Muchísimas gracias, Maru. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Me encantó el... La gente debe haber pensado que salía Michael Jackson y salí yo. Más o menos parecido. Son dos muertos. Más o menos parecido, sí, sí. Bueno, ¿cómo estás, Maru? Ahí estoy. ¿Contenta? ¡Feliz! ¡No lo puedo creer! ¿Bien? ¿Viste cómo te prometí mate y te traje mate? ¿Trajiste mate? Sí. ¿Trajiste medialuna? Sí. Y ascendió Chicago. Y ascendió Chicago. Saluda a toda la gente de Chicago, ¿eh? Uy, ahí está, apareció la otra vez. Escúchame, pará. Antes de eso vamos a saludar, bueno, a Roberto López, al dueño de la Sarmiento. Muchísimas gracias por las facturitas que nos dio, por las medialunas y todo el catering. Le mando un beso muy grande a mi hijita Valentina, que cumplió años, 10 años. Mi amor, te mando un beso. Ayer cumplió 10 años. Gracias por los aplausos. Y después, ¿a qué más tenemos que agradecer? Porque tenemos un par de agradecimientos. A la gente de Pablo, Gaby, de la Comics Asylum. Pablo, Gaby y el otro, Lucas. Y Lucas, ahí está. ¿Eh? ¿Lucas Wilkins? No sabía, yo los conozco por el nombre de pila. Según acá, también estuvimos en todos lados, Maru. ¿Presentamos a los chicos? Pero yo no los quiero presentar, porque hay uno que no me gusta cómo vino vestido. Hay uno que no me gusta cómo vino vestido, por eso no lo presento, pero lo voy a presentar primero. No, lo voy a presentar último. Voy a presentar ahora, modelo, periodista deportivo. Sex symbol. La seriedad, ¿cómo es que decís vos? La seriedad absoluta del programa. La seriedad absoluta del programa. Vale, ya se sentó. Lo tenemos a Federico Risto. ¡No! Casi ¡no! Las cosas que pasan ahí atrás. Terrible, terrible. Si uno supiera. Ahora viendo la bailanza, claro. Escuchá.
lo puedo creer. Muy bien, muy bien. No, las cosas que pasan ahí atrás. No, terrible. Terrible. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una gallinita. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Sácame esa gallina. Salieron campeones, está bien. Mira cómo te mira. Salieron campeones. Sácame esa gallina. No, pero sácame esa gallina. Yo soy de San Lorenzo, el sábado le vamos a ganar. ¿Qué final esa, eh? El sábado 21. ¿Tenemos algo de fútbol? Sí, todos los goles de la última fecha del torneo, la consagración de River. Sí. Y hay 4 jugadores que Isabela ya sacó de la lista del Mundial. 4 ya. Bueno, ahora sí. Lo vamos a ver. Séntate. Gracias. Ya está. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Boicot? Le tiran con de es todo. Esto? ¿Qué es eso? ¡Dani! ¿Qué es eso? ¡Dani! Corre. Correlo. No, no para, chica, para el otro director. Lado. Para allá. ¿Es necesario esto? ¿Es necesario? Con usted, Ricardo Graciano, hincha de River, campeón 2014, no, 2013, 2014. ¿Qué la banda que tiene? 35. ¿Ya sabés la banda que tiene? ¡Hola, mi vida! ¿Cómo va? La usó Francesco, esa, ¿no? La última vez que salió campeón. Tiene una vuelta de la B también esta. Te cuento la historia, el 96 estaba pegado a 2 metros de la línea de cal. Sí. Cuando River salió campeón y yo queriéndole manotear la camiseta a alguno. Justo estaba trabajando para torneo de competencia y bueno, no me pude llevar nada. Se salía con los panes de pasto. Sí, pero tiene una estrella plateada y que es de la B esa. Tenemos el orgullo. Tuvimos el orgullo y la decencia y la humildad de descender para ganar una copa que no teníamos. Y ahora volvimos, obviamente, y nuevamente tenemos qué la... Qué suerte que tiene. Ahora el domingo, el sábado van a perder igual. ¿Se me fue el fondo? Ah, sí, me lo chorearon. Qué feo. ¿Para qué querés? Qué feo, qué feo. ¿Para la qué actitud. Lo querés? ¿Eh? ¿Para qué lo querés? No importa, yo me voy a sentar. Le agradezco las felicitaciones. Felicitaciones, Cebollita su saludala. No la saludaste, para. ¡Ah! ¿Sabes por qué no te saludó? ¿Sabes por qué no te saludó? Porque el jueves pasado fue con la otra. El jueves pasado fue con la gata del oriente. Fue con la gata del oriente el otro día. ¿Escuchaste? ¿Te sentaste allá? ¿Allá? No sé dónde te sentaste. Sola, pobrecita. Tengo... ¿No la saludaste? Nada de bolilla hoy. Nada de bolilla. Oh, bueno. Estoy en otro. Tengo una para vos. Tengo dos. A ver. Ah, ¿tenés dos? No me la dejé así? Picando. Vos sabés cuando le dije. Tengo dos discos. Le dijo mi amor en el medio de las relaciones sexuales. Le dijo mi amor, tengo dos, el marido. ¿Tengo otra? No, vaya. ¿Cuál era la que dice? Oiga, no me saque del aire. Estamos boicoteando, por Dios. Y ese debe ser alguno el que va a la muerte. ¿Qué hace la mujer, mi vida, mi cielo, mi corazón? ¿Qué hace la mujer afuera de la cocina? No, está esperando que se seque el piso. Hoy copamos la parada a todos los muchachos. ¿Eh? Seguime, Fede, mirá, seguime. Seguime. Mirá. ¿Tenés ahí para tomar o no? Mirá. Todos chicos somos hoy. Así es. Hoy sí que podemos hacer sketch de One Direction. Ay, así, sí. Bueno, pero vos estás de aquel lado, vos estás del otro lado. Un besito a Jessica, a la mamá de Jessica. Sí, por eso le mandamos un beso a Jessica, a la mamá, que se mejoren las dos. ¿Eh? Le mandamos... Las dos, y sí, las dos. Sí. Bueno, pero a ver, si ella se pone mal, que se mejore también. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Maru? ¿Qué lo saqué? Rotundamente. Primero, el que se quiera comunicar con Imastel, llama al 424-979-7123, 424-979-7123. Se comunican, nos dejan mensajes y nos leemos al aire. Por empezar, como para que quieran llamar. Ahí está. Bien. Sí. Una notita, como que fuimos a recorrer el fin de semana, estuvimos en Palermo, recorrimos todo Brasil. Sí. ¿Dónde fuimos? Y estuvimos en el lanzamiento del disco de Michael Jackson. Ahí
una fiesta terrible ahí en Frer. Sí, ahí en Olleros. En Olleros. Estuvimos en el lanzamiento del segundo disco póstume de Michael Jackson. Exactamente. Con todos sus fanáticos. Y con... ¿Qué? La estoy remando. Muy buena esa. Sí. Estuvimos con los fanáticos y encima también estuvimos con uno de los mejores imitadores de Michael. El mejor. El mejor. Con el presidente del club de fans también. También. Dale. A ver cómo salió eso. Bueno, y estamos con Mike, Michael, Gustavo Cunier. Hay un montón de Michaels, por eso. De Michael acá, sí, exactamente. Estamos en el lanzamiento en Argentina del segundo álbum póstumo de Michael Jackson, Skype, Skip, como cada uno lo pronuncie. Es el lanzamiento mundial que se produjo el 13 de mayo en todo el mundo. ¿El 13 de mayo? El 13 de mayo, sí. En algunos países se pospuso, como México, para el 21, pero bueno, se lanza a nivel mundial el 13 de mayo, así que estamos muy contentos acá en Argentina de poder realizar este tipo de eventos. ¿Cómo tomaron los fans este tema de post-mortem, hacer un disco? Obviamente tiene mucho que ver el tema de cómo es... Todo lo que es las regalías y todo eso. Porque los fans en sí lo que quieren es verlo. Exacto. Lo que sucedió que hace un par de años sacaron Michael, que era el primer álbum póstumo, en donde se hicieron un poco de grabaciones con la voz muy distorsionada, no se respetó mucho el legado de Michael. En cambio, este álbum es mucho más cuidado, tiene diferencias en donde se pone la versión demo que dejó Michael y la versión de un productor que casi fue un allegado a Michael. Entonces fue un álbum mucho más respetado, mucho más trabajado. O sea, todo este material es lo que él dejó como herencia. Exacto. Michael grababa millones de canciones, quedaron muchos archivos en los discos duros. Son canciones de entre el 83 al 89 aproximadamente, pero hay mucho más trabajo que quedó guardado. De 20 o 30 canciones eligieron estas 8. Bueno, bien. O sea, hay digamos, sí, van a seguir habiendo discos. Seguramente a futuro habrá más material de Michael Jackson. Esperemos que sea en esta línea donde se respete un poco más el legado que dejó Michael en cuanto a lo artístico, ¿no? Los temas que hay en este disco, ¿son todos de ahora o son de aquella época también? O sea, de los que quedaron de los 80, digamos. Hay de 83, 84, del 83 al 89, un poco mezclado, pero eligieron más o menos una era. Tiene mucho de música disco este álbum, entonces era de esa época, de los principios de los 80, mediados de los 80. ¿Desde cuando recién empezó? Sí, en realidad salía de Off the Wall y entraba en Thriller en ese momento. Él componía mucho, inclusive el primer corte es un tema que escribió a dúo con Paul Polanka, así que... Hace un montón. Y se está llevando su buena plata también Polanka con esto. No, o sea que empiezan a resurgir todos los artistas que estuvieron con él antes. Exacto, y todos los productores, todos los que participan en cada disco se llevan sus regalías, se llevan los derechos de autor también, como por ejemplo con este tema, el primer corte, El amor te sienta bien. Bueno, esperemos que respeten un poco también el legado de Michael, porque la verdad, yo reconozco que soy admirador de Michael, cuando era chico bailaba Thriller, y bueno, esperemos que sigan respetando eso. Sí, creo que aprendieron de los errores del álbum anterior y estamos ahora, creo que en buen camino. Los fans este álbum lo tomaron bastante bien. ¿Va a haber alguna otra presentación de así como esta, como la de hoy? La semana que viene la gente de Sony está comenzando a lanzar el disco en diferentes puntos de Buenos Aires y también a través de sus teléfonos celulares, que van a tener aplicaciones exclusivas de este álbum. Van a hacer en un store, creo, presentaciones especiales, pero más para prensa y para gente especializada. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por apoyarnos. Bueno, y estamos con uno de los imitadores de Michael, uno de los más reconocidos. Hay un montón, pero es uno de los más reconocidos y amigo de la casa de Emax. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien. La verdad que fue un muy lindo evento. Pudimos recolectar un montón de alimentos. Ahora te cuento más o menos para qué es que juntamos. Contame más o menos para qué. Nosotros participamos de una ONG que se llama Por los Chicos, la cual hoy estuvo presente acá en este evento. Pudimos recolectar alimentos, pudimos concientizar a las personas de que todos juntos podemos hacer un mundo mejor, que parece como todo así hermoso, pero es real. Todos juntos podemos hacer un cambio. ¿Qué sienten ustedes lo que es sacar un disco así, sin Michael, digamos, ¿no? Post-mortem, ¿qué es lo que sienten los fans?
Mira, la realidad, desde mi punto de vista, que no sé si es la de todos los fans, no me gusta, no lo compro, no lo sigo, pero sí aplaudo que sea un momento más para todos los fans poder reunirnos, porque da a que podamos todos juntos poder pasar una tarde. Contame más o menos los trajes de los chicos, que allá creo que la conozco allá. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Seguís diseñando buena ropa. Muchas gracias. ¿Qué sentís vos así? El homenaje a Michael. Yo soy bailarina en este momento. Ah, o sea que no podés hablar. ¿No te gusta Michael? Podés hablar. Sí, me gusta Michael. ¿Y qué onda? ¿Cómo que onda? No es fanática. No es fanática. No, soy fanática, no soy. Me gusta, pero... Contame un poco de los trajes de los chicos. Bueno, los trajes fueron realizados para un tributo que hace él, Michael Jackson. Y nosotros somos los bailarines y la idea del traje era como que imponga cierta personalidad y a la vez que sea muy fácil de usarlos, en el sentido de que son, si bien son largos, tienen tajos a los costados. Así que bueno, eso genera mucho movimiento y es cómodo para los bailarines. Bueno, voy a seguir preguntando, permiso. ¿Cómo le va, caballero? ¿Su nombre? Gabriel. ¿Bailarín? Sí. ¿Bailar? ¿Te gusta Michael? Sí, me gusta. ¿Qué pensás sobre lo que es esta presentación? Yo en realidad no soy fanático, me gusta muchísimo y apoyo esto de concientizar a las personas y poder colaborar para los chicos, ¿no? ¿Ves bien esta juntada, digamos, de Michael? Pues. Para poder juntar alimentos. ¿Se van a presentar en algún lado o algo? Sí, lo estamos armando. La idea es poder hacer un show en un teatro, pero por ahora tenemos pensado el 4 de julio en la Embajada de Estados Unidos. Argentina. El 4 de julio. 4 de julio vamos a estar ahí. Los invitás, vamos. La realidad es que pensamos hacer un tributo que sea algo diferente. Si bien a mí me encanta Michael, mi idea no es ser imitador, sino hacer un show en base a lo que Michael dejó. Por eso yo tenía la idea, o estamos intentando poder crear un show donde pueda tener bailarines que se puedan elevar, shows en el aire, que sea algo súper impactante, más con los trajes que se van a ver moves, no sé ya. Yo creo que se va a lograr algo muy divertido. Vos vas a ayudarlo, ¿no? Claro, yo sí, por supuesto. Antes que, más allá de la diseñadora que existe en los trajes, soy la amiga de él que siempre lo acompaña y lo apoyo en todos sus proyectos. Parece Janet Jackson, ¿no? Van a complementar. Sí. Te voy a matar. Bueno, chicos. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a todos. No cortes. Bueno, y estuvimos ahí en la presentación del disco de Michael, el segundo disco póstumo de Michael Jackson. Vos sales, vos que tenés la palabra siempre ahí justa. ¿Lo escuchaste el disco? Escuché algo del material, lo que... Bueno, a mí siempre me impresionó Jackson, es una cosa sobrenatural de verdad. Así que no puedo ser objetivo ahí. Todo lo que él hizo y siguen haciendo después de que partió es maravilloso. En teoría, por lo que me dijo el presidente del club de fan acá, que le agradecemos también la nota, dijo que hay muchísimo material como para sacar varios. No tengo ninguna duda porque él grababa absolutamente hasta los ensayos. Me dijo, sí. Bueno, el registro que tiene la película This Is It es categórico, es la muestra más perfecta de cómo se trabaja profesionalmente. Sí, bueno, él digamos que él empezó de chico, así que es como que... Sí, bueno. Se me escapa un poco. No te perdona una, ¿eh? No me perdona una, ¿te das cuenta? No sé por qué... ¿Vos escuchaste a Michael Jackson? Bueno, se me escucha, así que lo que yo digo... Sí que se Dale. Escucha, qué tonta. Que... ¿Vos escuchaste a Michael Jackson? ¿Te gusta vos, Michael Jackson? ¿Quién era el rubio ese de tez blanca? ¿Ah, no? No era ese. ¿Qué saca eso? ¿Te gusta o no te gusta? Es que me están discriminando. Desde que aparecí, me están discriminando. Te voy a terminar quemando esa. ¿Querés un mate? Gracias. Gracias a la tecnología, hoy en día, digamos que lo volvieron a reincorporar. El holograma que presentaron terrible en el show. Lo el bailando, ¿lo viste? El otro día en el Billboard Award. Ah, oh, bueno, ¿escuchaste cómo pronunció? Billboard Award. ¿Quién te agarró, la Queen? All right.
No, estuvo muy bueno. El chabón salió bailando y digo, ¿qué hace este cabrón? No, impresionante. Pero aparte, inclusive, tenía la sincro del acorio con los que estaban con él en la pantalla, más los que estaban bailando al costado. Absolutamente. Está pasando un mate. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? No es tanto. Esto es poco serio, Acosta. Pero estamos hablando de Michael Jackson y el tipo. Pone orden. Sos el conductor número 2 de la televisión argentina. Yo soy el número 2. Sos el número 2 y no pones orden. Esto, primo principal, es de la mierda. Otro yo. Hacete un drop. Un drop. Es de la mía. Es de la mía. Es de la mía. Ah, bueno. Inyectalo. No, acá no. Espera que lo saco. Seguime, seguime, Fede. Seguime, seguime, seguime. ¿Tenés ahí algún tema de Michael Jackson? Seguime, seguime y lo pongo acá. Ahí está. Lo ponemos ahí. De ahí hay que mirarlo toda la noche. Sí, pero encima contra la pared. Mirá qué machote que estoy. Bueno, Michael Jackson, vos, entonces. Absolutamente. ¿Quién no vio a Michael Jackson? Era un astro del pop total. Ahí. ¿Así te gustó más? Sí. Bien, me alegro. ¿Vos bailaste Michael Jackson? Yo hacía el pasito para atrás, siempre me caía el culo, pero no importa, yo lo hacía. ¡Epa! ¡Oiga, oiga! El famoso moonwalking de... Vamos a la pausa. No me iba para adelante, iba para atrás. No ella hacía así. El famoso reculating. Bueno, vamos a una pausa. El show de la cople. Vamos a un cortecito y volvemos con más IMAX Televisión en 3 minutitos. Ahí está. Vamos. Plaza Constitución. Soy usuaria del tren, viajo todos los días y bueno, contenta con este cambio. Estoy muy contento y emocionado por haber logrado de alguna manera esto, de sentirme tan cómodo, viajar tan agradablemente. La comodidad tiene todo lo que sea asiento reclinable, asiento pulma. Estar más tranquila, que cómoda sobre todo. Voy con aire acondicionado, perfectamente sentado, una butaca que parece un avión, con un personal entrenado. Sí, mucho mejor, el estado se nota hoy en el vagón, ya, digamos, el ánimo de la gente es otro, mucho mejor. Que respeten, que lo cuiden, que es la única manera de preservarlo y que siga funcionando. Y es algo que nos están proporcionando a los usuarios, cuidarlo entre todos. Limpieza, no romper las cosas, cuidarlo como si fuera propio. Que nadie pinte y que se cuide y cuidarlo como uno, como la casa de uno, como a uno le cuesta hacer una casa, esto costó mucho y que se cuide. Nací en Misiones, llegué a La Plata a los 18 años, soy mamá de Jesús y Facundo. Estuve desocupada un año y medio, fue muy difícil, muy duro. Un día sonó el teléfono, no me olvido más, era el cumpleaños de mi hijo. Me llamaron del ministerio para avisarme que empezaba a trabajar. Ellas hacen. El volver a trabajar y hacerlo en una cooperativa me cambió la vida. Aprendimos de electricidad, albañilería, plomería. Empezamos haciendo veredas y ahora somos un grupo de mujeres que estamos construyendo casas para los inundados. ¿Sabés lo que se siente construir una casa para los pibes que van a vivir en ella, que van a tener un techo? Es algo muy emocionante. El trabajo me devolvió confianza, seguridad. Mi nombre es Fernando.
hace 37 años que soy hincha de Independiente. De pibe, esperaba el bondi para ir a la cancha. O me pasaba el domingo en un bar, o en la casa de cualquiera de mis amigos que tuviera el decodificador. Ahora vamos en moto, y en vez de choripán, comemos pizza. Tuve muchos trabajos, pero nunca dejé de seguir al rojo. Inventé las excusas más delirantes y hasta me escapé del trabajo cuando eran partidos decisivos. Pasé de ir a la cancha con mis amigos a llevar a la cancha a la mujer de mi vida. Yo al rojo lo llevo en la sangre, en la piel y en el alma. Que el fútbol tiene que ser para todos. Con un crecimiento del turismo inédito en la República Argentina, hemos incorporado a millones de argentinos que nunca habían tenido vacaciones, que no conocían su país y que lo pueden conocer también. Porque ¿saben qué? Ahora tenemos una aerolínea de bandera que ha aumentado sus frecuencias y que conecta absolutamente a todas las provincias argentinas. Nací hace 34 años, acá en Neuquén. Me crié en un barrio, como todos. Un barrio donde si me faltaban 25 centavos para comprar una golosina, el kiosquero me lo fiaba. Porque no era un cliente más, era Gabriel, el hijo del tapicero. Hace ya 5 años que con mi familia tenemos nuestro propio comercio. Pusimos una librería. Y como le pasaba al kiosquero conmigo, la mayoría de mis clientes no son solo eso, son mis vecinos. Conozco sus nombres, qué hacen, qué les gustaría. Significa que los veo en mi negocio y al rato los cruzo en la calle, en la verdulería, en la plaza, tomando mates en el río. Por eso sé perfectamente el esfuerzo que hacen para darle lo mejor a sus hijos. Cuando pasa esto de los proveedores que aprovecharon para aumentar sin justificación los precios, sentí que se estaban metiendo con todos. Conmigo, con mis vecinos, con mi país. Si no aumentaba los precios, ganaba menos. Pero si lo hacía, era cómplice de los que especulan con mi gente. Por eso tomé una decisión. Decidí no comprar ningún artículo que hayan aumentado porque sí. Elegí estar de este lado del mostrador, de que estaba cuando compraba golosinas, del lado de mis vecinos. Es increíble cómo te lo agradecen. Me saludan, me felicitan. Hasta un pibe el otro día me gritó: ¡Ay, presidente! Para mí se trata de cuidarnos entre nosotros, entre todos. Quiero detenerme especialmente en educación, uno de nuestros ejes fundamentales, sobre todo porque, como lo hemos dicho, la mayoría de los que estamos aquí somos hijos de la escuela pública y gratuita y muchos también de la Universidad Nacional Pública y Gratuita. Por eso tenemos una gran deuda con nuestro país en materia de educación. Nunca en la historia argentina se ha invertido lo que se ha invertido durante este periodo en materia educativa.
Ahí. Si me permiten hacer una presentación. Sí, ¿qué pasa? ¿Quién es? Desde hace muchos siglos que está en acción. Ajá. Es un superhéroe desconocido para todo el mundo. ¿Qué es esto? Él viene de todos los tiempos. Él domina los cuatro elementos. Es convocado por el Papa Francisco. Para que aparezca y dé la primicia en Emax. Por eso está llegando a Emax. Sí. Sus letras son ST. ST. ¿Qué es esto? Tenemos imagen. Sí, está viniendo. ¿Y esto? Pará porque. Oiga, que me caigo. Me caigo, dijo. Pará. Estoy en azul yo. ¿Cómo Batman? No es Batman. No es Robin. No, ya lo sé. No es Superman. No, yo también lo sé. Tampoco los Transformers. Es más allá. Otra es vez. Toda galaxia. Él colabora. Lo sí. Conocerán hoy. ¡Sigo remando! Sí, remá, para que te alcance el coso. Es un hombre que él domina los cuatro elementos. ¿Cómo los cuatro elementos? Sí, mira que si sigo en esta posición, pierdo
sí mismo. Mirá, mirá, mirá. Los cuatro elementos tenés que seguir, mirá, así. El agua, el sí. aire. Sí. El fuego. Y el dulce de leche también, ¿verdad? Y seguimos basta. Remando, dale. Y él no lo vio. ¿Y el qué? Estamos. ¿Y quién es el superhéroe? ¿Quién es el superhéroe? ¿Ya estamos? No, pará que no. Pará que falta. La falta que está. Está volando. ¿Pero de dónde viene volando usted que tarda tanto? No soy yo, yo soy el presentador de ST. ¿ST? El héroe de superhéroes. ¿Sorete? El que está atrás de imagen. Ahora el sí. El que nunca se ve. El a ver. Que... Ahora sí. El GPS se ve ahora que no sí, le venga. Oiga, venga, el... ST. ¿Qué es eso? El dedo. No. Recalculando. Subilo un cachito. Recalculando. ¿A dónde vas? No. A la izquierda. Recalculando. Volando en el espacio. Y ahí vamos. Avísele. Vamos. ¿Qué es esto? ST. ¿A dónde va? Se fue ST. ¿A dónde va ST? Se perdió. Levantá porque... Ahí viene. De otro ¿Qué lugar. Es esto? Oiga. Eso. El problema que tenía ST era la ST, luz. Mire, ahí está, a su izquierda, ahí. El signo pesos tiene. No, es la S de Sorete, digo, de GPS. Perdón. ¿El GPS? ¿Qué es eso? Buenos días, ¿qué dije? ¿Cómo habla? Ahí, mire la cámara, mire la cámara. ST. Es gangoso. Super todo. ¿Super todo? Sí, ¿qué dije? Perdóname, pero ¿por qué? No me hablaba de GPS. Por eso daba vuelta, ¿vio? ¿Andaba dando vueltas por todos lados? Claro, no ando, estaba apagado, ¿vio? Está bien. Pues me dijeron por acá que usted tiene una nota para presentar. No, espere que soy... No, pero tiene una nota para presentar usted. ¿Qué es eso? Casa fantasma. Es un casa fantasma, ¿no? Viene a destapar la galería. ¿Me permite ese test? ¿Qué es? ¿Super todo usted? Sí. Bueno, ¿me permite? Yo hago el trabajo que no hacen los demás. ¿Saben cuál es? Porque los héroes, viste, que están todos haciendo quilombo, van, rompen, tienen que tiran y me voy para atrás. Sí, sí. Ah, gracias. Lo que pasa, yo esto de las cámaras no entiendo. Y yo, super todo, sí. Voy a ver los quilombos que hacen estos boludos. Qué sexy le quedan las calcitas, ¿eh? No, estoy de bueno. A ver, ¿me permite que le muestro minutos. Algo? ¿Le muestro algo? ¿Le puedo mostrar algo? Permítame. ¿Le muestro algo? Una nota que tenemos. Sí. Que seguramente va a estar usted ahí. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Me espera dos segundos? ¡Allá vamos! ¡Vamos, dale! ¡Super todo! ¡Super todo! A ver. ¿Cómo estás, Edu? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Contento de venir aquí. Hacía mucho tiempo que no veía... nerds absolutos, gente disfrazada, que no se respiraba tanto cómic, lo extrañaba, realmente lo extrañaba. Así que contentísimo, lamentando no haberme encontrado 3.000 pesos tirados en el piso para gastar, porque eso es lo único que tiene de malo venir a este tipo de lugares. Mirás todo lo que no tenés y decís, ¡ah! Nosotros en EMAX estamos haciendo un informe sobre cómo influye el cómic dentro de lo que es la vida cotidiana. En vos se ve que influye demasiado, porque... En mí el cómic ha influido muchísimo, porque de hecho leo desde muy chiquito, o sea, a los 3 años aprendí a leer, y por una cuestión lógica vino primero el cómic y después vinieron los libros, así empezando por cuentos cortos y esa cosa. Pero sí, el cómic fue lo primero. ¿Tu personaje favorito es Batman? No, Spider-Man. ¿Spider-Man? Sí. Sí. Escuche que lo vas a ir a ver ahora. Sí, ahora me voy a ver la película con mi hijo ya. ¿Qué personaje vos te sentís en realidad? ¿Qué tipo de personaje te gustaría ser? O aparte Spider-Man, ¿no? Obviamente. Que la complique. Super niña. Super. Sí, me gustaría andar con minifalda, tener unas gambas bárbaras. Pero te tendrías que afeitar un poco. Sí, bueno, me hago la definitiva. Yo, no, en realidad sabes que no sé qué personaje me gustaría ser, porque todo es una vida muy complicada, lo de los personajes. Es muy complicada. Agarras el que más te gusta y si es el que más te gusta es porque debe ser complicado ser esa persona.
yo ahí escuché por ahí, escuché que hay gente que se disfraza de oficinista, pero en realidad la vida cotidiana es de superhéroe. O de villano, ¿no? Sí, absolutamente. De hecho, justo estábamos hablando de Rostad, ahí... por ejemplo, un ejemplo muy claro es Superman, que está muy bueno al final de Kill Bill, cuando Carradine hace el monólogo hablando de Superman. Dice que en realidad Superman es Superman. Se disfraza de Clark Kent y así nos ve a los humanos. Pusilánime, tímido, pelotudos, etc. Pero el tipo se despierta y es Superman. Bruno Díaz se despierta y no es Batman. Se tiene que disfrazar, claro. Y etc. Entonces... creo que hay muchos, incluso, bueno, los que no tienen una personalidad secreta, obviamente, pero hay muchos que realmente son el superhéroe y se tienen que disfrazar de humano. Entonces, la verdadera trampa o el personaje falso es el disfraz. Bueno, estamos acá con uno de los ganadores de la Comics Asylum. Efectivamente, sí, ganamos el concurso, acá está. Salimos tercero, hay dos que salieron antes que yo, pero bueno, un reconocimiento al laburo del traje, me llevo unos cómics para mi casa, estoy contento. ¿Qué te llevaste? Me llevo acá la nueva edición de DC de Before Watchmen, de varios personajes, Comedian, Rorschach, y qué sé yo, ya lo sigo viendo. Para mi gusto creo que eras el primero. El primero, y bueno, pero era un evento de Watchmen y yo estaba de otra cosa, qué sé yo, está bien. Viste como descolgado. Y nada, no, bueno, este cómic en general, aparte Watchmen tiene pocos personajes, o sea que iban a estar repetidos, así que bueno, yo tenía ganas de hacer de él porque me gusta más y de él. Felicitaciones por el premio. No, muchas gracias, gracias por los reportajes, la cámara y por filmar. Mamá, gané. Bueno, y estamos con el jurado de lujo que tuvo esta cosplay acá en el Comics Asylum. La señora Marina Trébol. Buenas tardes, buenas noches ya, porque ya se nos pasó el tiempo. Buenas noches ya. Rubia. Mirá, el pirata estaba, viste, más ubicado en el tiempo. Encima aparte dijo, buenas noches, Rubia. Rubia, sí, eso sí. ¿Cómo la saludas, Marina? Buenas noches, Rubia. Aceptado. Están todos metidos en el personaje. Están todos metidos en el personaje. Había unos trajes increíbles. Hay mucha actitud, que era lo principal, y lo que juzgábamos, aparte del traje, era la actitud. Que, viste, es lo que a uno que le gusta los cómics, viste, los superhéroes, los villanos, esta pasión que nos une a todos, que nos unió a todos, y que por eso fuimos elegidos parte de jurado, que falta uno, por ahí está. Entonces, esa pasión que nos une y que nos han elegido para juzgar hoy a estos personajes, el 10 era para la actitud. Así que, bueno, por eso es que ganó el caballero que ustedes entrevistaron hace un rato, a Benón. Estamos honrados. Y estamos acá con el segundo puesto de la cosplay acá en la Cosmic, en la Comics Asylum. En la Comics Asylum. ¿Qué tiene este premio? Los cómics, toda la colección completa de After the Watchmen, que explica los orígenes del personaje que yo interpreto. Bien, 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 muy bueno. Che, la verdad, ¿qué te iba a decir? No sé, para mí estuviste bárbaro, la verdad que yo te hice notas antes y nada, está todo muy bueno, está casi igual. Sí, en realidad lo hice medio a las apuradas, pero sí tiene su trabajo. ¿A las apuradas? Sí, porque no soy muy detallista yo. Generalmente me dicen opciones o me dan consejos y yo hago mi... Hago lo que sea. Igual que personaje, igual casi igual. Que interpreto. Casi igual. Como que no sigo las reglas, digamos. Estamos con el tercer jurado, uno de los que definió todo lo que es esta cosplay. ¿Cómo le va, caballero? ¿De qué está personificado? De Rorschach, de Watchmen. O sea que el evento era de Watchmen, donde vine de Rorschach. Ahora salís así por acá. Ahora salgo así a la casa. ¿Vas a cenar acá nomás? Nos juntamos todos en la casa de Terminator. Pero me dijo que no era Terminator, era Termidor. Bueno, Termidor. Bueno, la verdad estuvo muy bueno, ¿eh? Bueno, buenísimo que les haya gustado. Realmente el evento es gratis justamente para que la gente venga, la pase bien una tarde con sus hijos, o venga a ver los cómics, venga a ver que hay gente que le gusta hacer esto, onda. Cualquier persona lo puede hacer, ¿eh? Te pones dos trapos encima y sos un superhéroe. No, pero a ver, el sombrero está... Bueno, no me puse dos trapos, esto es mucho trabajo. Por no eso. Voy a decir cuánto gasté porque te van a matar y van a decir que estoy muy mal de la cabeza, lo cual lo estoy. Pero no, realmente lo que buscamos es la alegría de la gente.
Nosotros tenemos dos malos ahí, los malos de la cabeza, que son los productores ahí, son, pero están enfermos. Y sí, está perfecto, onda. Es que no están enfermos, esos son normales, ustedes están mal. Yo sé que está mal, ¿no? Exacto, exacto. Estamos con el ganador del concurso en el cómic Asylum de el mejor cosplayer, que es Zenon. Venom, el enemigo de Spider-Man. Muy bien, ¿estás contento? Muy contento, sí. Después de 4 horas de pintado... Te iba a preguntar justamente, ¿cuánto tiempo estuviste pintándote? 4 horas estuvieron trabajando las chicas, toda la espalda. Todo el medio cuerpo está todo pintado, caracterizado la cabeza, garras. ¿Dónde conseguiste las garras? Me las proveyeron las chicas, son hechas artesanales de goma Eva. ¿Y qué te ganaste en primer lugar? Me gané el libro de Watchmen, que se lo llevó la chica porque si no lo iba a manchar todo. Impresionante, está muy bueno. ¿Venom es tu personaje favorito o...? No, tengo varios. Hoy me tocó Venom, ya he hecho otros personajes. ¿Cómo cuáles? Hice de Freddy Krueger, el sábado pasado hice de la mole de los Cuatro Fantásticos, de un zombie de Resident Evil, de varias cosas. Amigos de Emax Televisión, aquí Eduardo de la Puente, en el mundo del cómic, bizarreando, nerdeando, pero divirtiéndose muchísimo y mandándoles un abrazo muy grande de esos que podía dibujar un John Romita Senior, por ejemplo. Suerte. Ahí está, y bueno, ahí estuvimos en la Comics Asylum. La verdad, muchísimas gracias a todos los chicos que nos trataron perfectamente bien, la verdad. Les recomiendo ahora, el 9 de agosto creo que hay otra, El 9 de agosto hay otro festival con los peques. Sí, con los peques. Voy a ver y voy a hacer las entrevistas a los peques héroes. ¿Qué es este estúpido, por Dios? ¿Qué es eso? Usted es el superhéroe. Estamos preparados, yo soy superhéroe. ¿Sí? Sí. Añola. Super todo. Yo vengo después de que pasan los héroes. ¿Ah, sí? Porque ellos destruyen. ¿Y quién se pregunta? ¿Quién arregla lo que ellos destruyen? Sí. Usted limpia. Soy super todo y arreglo todo. Cuando ellos pasan. ¿Vos sabés la que me pasó los otros días? ¿Qué te pasó? Me tocó, viste, el mono este, el de los Cuatro Fantásticos. Sí. La mole. Me fue a la mole. Cagar, boludo. ¿Cómo? Me fue a cagar. Me tapó todo. Vos no sabés lo que estuve laburando. 2 semanas y media para destapar. Pero él caga roca, por eso. El otro, el amiguito de él, que llamas a mí, sí. Ese boludo fanfarrón, sí. Me quema todas las cosas. Dejate, joder, no se puede. Los otros días estaba sí. Con los Transformers. Sí. ¿No viste que hacen mierda todos los edificios? El boludo tiene que ir. Por eso estoy haciendo una nueva liga. Una nueva liga de la justicia. ¿Cómo se va a llamar la liga? No, de la injusticia. ¿La liga de la injusticia? Somos nuevos. Traje algunas imágenes para que pueda ver. Ah, ¿tiene también? La producción la tiene. ¿Y eso qué es? ¿Ese quién es? Ese es la mole. No, ese es el increíble Hulk. El Hulk, se me parieron los lentes, perdón. Ese es un proyecto de Hulk. ¿Y eso? Ah, masita, caramelo. Ese es de los míos. Mira, tiene la cinta ahí. Sí, es otro super todo, ¿eh? Sí. Ese es el electricista. Claro, el super todo. Ah, no. Bueno. Madre santa. ¿Sabés qué problema tuve con esta, no? Me la encontré desnuda. No. Qué maravilla. Y me venía volando yo. Era novia Fede, mirá. Venía volando y me tiré. ¡Ay! ¡Ese es sí! Venía volando y la encontré desnuda la Mujer Maravilla y me tiré de cabeza y la ensarté. No. Y por ahí se da vuelta y me dice, boludo, ¿no me viste? Que estoy yo el hombre invisible. ¡Ay, oh, Dios! ¿Y esto qué es esto? No, ¿y esto? Batman y Robin en su Batimóvil. Batman se agacha y se le baja la bombacha. No, ay, ¿este qué es? ¿Max? ¿Quién es? Este va a estar en lugar de Batman. Se está jubilando. Ese Darío. Ese es el otro productor, Darío. No, pero tenés que tocarte un huevo. Ese toca la guitarra y usa gorrito. Bigandum. ¿Qué es esto, Bigandum? Ese toca la guitarra y usa gorrito. ¿Lo conocemos? Ese es como una especie de robotito. No. ¿Y este? Ese es Iron Man, ese, ¿no? habla de fútbol. Ese habla de fútbol. ¿Habla de fútbol? Sí, ese habla de fútbol. El otro toca la guitarra y usa gorrito. Es como un Federico Rizzo postiz ahí. Ah, Iron Man. Federico sí. Rizzo es entonces. No se puede revelar ningún... Cierto. Está bien, perdón. Yo la quiero ver a Fede vestido de Robin. ¿Y ahí eso? Esa es la voz bonita. ¡Ah! ¿La locutora es? Sí, pero está camuflada. Mirá. Sí. ¿Es Maru, es?
después. Pero yo ahora estoy morocha, Chichi. Le entro, ¿cómo era? Como indigente a la polenta. ¿Cómo? Le entro como indigente a la polenta. Y ahí estamos. Ahí está la mole. Ahí está el que me tapó la cañería. Están en la decadencia total esos muchachos. ¡Mirá! No lo puedo creer, boludo. Mirá qué es eso. Mirá. Qué lindo. Qué lindo esto, esta gente, Qué muñeco. Esta gente... Linterna Verde se nos descompuso. ¿Linterna Verde? Sí, se nos descompuso un poco. Esta gente de la Comics Asylum gana de una. Sí. Y no, la verdad, muy bueno. El acá tiene parecido a... Ese es parecido a usted. ¿Este a mí? Sí, pero a mí no me gusta Batman, a mí me gusta Superman. ¿Eh? Y el otro, y la Mujer Maravilla me dijeron que es Max. Pero no puedo revelar. ¿Y esto? Este es Claudito, el colombiano, cámara 1. No se me ¿Cómo? No, hombre. ¡Berraco! Mire qué Superman que tiene. Escúcheme, pero usted, si viene alguna persona a querer hacerme algo a mí, sí. ¿Usted me va a defender? Tengo justamente... Usted lucha sensores, por el... Tengo todos los sensores que me están determinando. ¿Qué es eso? Usted ¿Qué? Lucha por el bien, ¿no? Es un fantasma, maestro. No, es que ahora no se puede... ¿Viste? Que... Córrase más allá. ¿Vio que ahora está la nueva ley de tránsito para los motoqueros? Ah, tiene eso? Que tener el chalequito. Que tengo el chalequito, tengo okay. El botiquín de primeros auxilios. Sí. Y no diga nada, me olvidé el casco. ¿El casco te olvidaste? Sí, pero bueno, no importa. Pero listo. Tengo los sensores encendidos. Se me ha iluminado la T, o la teta, digo. Usted es super todo, pero yo necesito un superhéroe, no necesito... Córrase más allá. Yo soy super todo. ¿Super todo? Claro, yo soy atrás de los superhéroes. Ah, ok. Yo arreglo las cagadas, ¿me entendió? Sí, 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 sí. ¿Me entendió? A ver. Está bien. Y me están diciendo los sensores que tenemos... Tirar. Hombre. Ah, que ahora seguimos estirando. Llamámelo al de los cuatro fantásticos. Ese que se estira. El hombre de goma. Claro. ¿De ese goma? No ¿qué problema, dijiste de goma? Escuché goma. Oiga, con ese no hay problema. Hoy es el día del meme. Yo no hay ningún problema. Sí. Esto no hay ningún problema. Esto me hizo acordar a lo de un superhéroe. Que tenía un hijo. Sí. Un hijo esto mota. Está pareciendo a uno que va a la es un hijo mota. Vio sí. El superhéroe. Tenía el hijo mota. Y el superhéroe era chino. Sí. Era chino. Y la mujer era blanca, rubia, sí. De ojos celestes. Sí. Entonces fue creciendo y le preguntó, pero sí. Mamá. Dígame una cosa, porque mi padre es chino. Sí. Usted es rubia de ojos celestes, dice. Y yo soy mota, negro. Sí. Pará. ¿Hay algo? Pará. Tenemos ahí. Che, ponchame a mí. Tómame a mí. ¿Esto está chequeado? No, está chequeado. Nada está chequeado. Oiga, esto, oiga. Nada. Prosiga, maestro. Oiga. Y bueno, el niño le preguntó y la madre dijo, quédate tranquilo, yo te lo voy a resolver en 2 segundos. Sí. Esto ocurrió. Bájese, Santiago. No, es que está empañado. Está empañado y no ve un poco. Va, sí. Para ver qué hay para ver. Mamita, querida. Bueno. Y seguimos con el chiste. Sí, 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 sí. Y entonces el niño le pregunta a la madre y la madre le dice, muy sencillo, hijo, esto es un asunto de probeta. Ah, soy artificial. Esta noche había tanto que probé de esta, de aquella, de la otra. No está chequeado, ¡Tararán! Volando el espacio, volando como un lazo, el gran super T. Usted es peor que el otro Tano que está acá también. Después resulta que había un gandoso. Había un gandoso que fue al almacén. Y el almacenero era jorobado. Dios, ¿me sigue? ¿Qué pasó? Sí, lo sigo. ¿Me sigue? Pará porque me están poniendo una musiquita que no sé qué es. Ah, esos son las antenitas de vinil. ¿Qué es esto? Acá viene y golpean todo. Esas son las antenitas de vinil. Ha venido. Pará, porque ya me estoy asustando. Se arma el quilombo. Hoy se arma el quilombo, Julian. ¿Qué me está asustando? Espera que sincronizo. ¿Qué es esto? No me puedo dar vuelta yo. No, es que te la van a romper igual, aunque... Digo, oiga. ¿Qué oiga. Es esto? No, pará. ¿Qué es esto? ¿Sos Julio Acosta? Sí, soy yo, ¿qué pasa? Fuiste seleccionado para ser terminado. ¡No! ¡No, por qué!
lo dejo que caigan a palo un ratito. Puedo entrar después. ¿Quién que lo caiga trompado? No, oiga tú, muchacho loco. ¿Sabes quién soy yo? Ahora que te toma, te están dando de atrás, pará porque corre. Oiga, estoy presentando, un momento. Soy Super Todo. Y yo lo destruiré. Porque él será el día de mañana el número one. ¿Por qué? One or two. One, one. Yo soy, ¿qué, ¿para qué soy yo? Para Julio Acosta. No, no. Pará, ¿qué podemos hacer para que no lo termine? Pará. Vamos a arreglar para. Haciendo el pesito. Esto me hace acordar a la orquídea no esa. Para que termine, terminito no se ríe. Esto. ¡Toma! Oye tú, comela, a comerla. ¡Para Sarmiento! Verá que te voy a revisar la batería. La batería, ¿dónde está? Oye, se te está poniendo. Está rica. Se te está poniendo violeta la luz. Pero el salame este, o voy a cocinar ahora. ¡Te lo lleva! ¡Para que se lo lleva! ¡Llévatelo ya que está que te llévatelo! No. Esta noticia te va a interesar. Presta mucha atención. El Gobierno Nacional firmó un decreto que permite la ampliación de la cobertura y el aumento de todas las asignaciones familiares, priorizando a aquellos de menores ingresos. Tanto la asignación universal por hijo, como la asignación por embarazo y las asignaciones familiares recibirán un aumento del 40% a partir de junio de este año. La asignación universal por hijo, la asignación por embarazo y las asignaciones familiares del Grupo 1 pasarán de cobrar 460 pesos a cobrar en junio 644 pesos. Para el caso de hijos con discapacidad, pasarán de cobrar 1.500 pesos a cobrar en junio 2.100 pesos. A su vez, se aumenta el rango de ingresos del grupo familiar, logrando así que la mayoría de los trabajadores pase a formar parte del Grupo 1, que tiene el mayor valor de asignación. Con estas políticas, logramos que 7.907.099 personas se vean beneficiadas en forma directa. Se suma también el aumento de un 200% en la ayuda escolar anual realizado en febrero de este año. De esta manera, el Estado continúa impulsando medidas que protegen a los que más lo necesitan, cuidando el presente y futuro de nuestros chicos y fomentando la distribución más equitativa del ingreso en nuestro país. Para más información, entra en www.anses.gov.ar. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Para nosotros ir al súper es como una salida familiar. Apenas llegamos, buscamos el mejor carrito. Después, algo para entretener a Cami. Y a partir de ahí, el pan, la leche, los fideos. Aunque ojo, tampoco todo es paz y amor en el súper, ¿eh? A veces Leo aparece con cada cosa. ¿No estabas a dieta vos? Y él me mira y se ríe. A mí no me gusta hacer el papel de mala de la película, pero tengo que cuidar nuestro bolsillo. Por suerte, ahora con esto de los precios cuidados, las cosas están más claras. Ya no es tan fácil que nos quieran cobrar de más. Puedo manejar la economía de la casa y comprar pagando lo que es justo. Por eso miro que los productos estén al precio cuidado, pero también más barato que los otros productos. Así nadie se hace el vivo. Fernando,
y hace 37 años que soy hincha de Independiente. De pibe, esperaba el bondi para ir a la cancha. O me pasaba el domingo en un bar, o en la casa de cualquiera de mis amigos que tuviera el decodificador. Ahora vamos en moto, y en vez de choripán, comemos pizza. Tuve muchos trabajos, pero nunca dejé de seguir al rojo. Inventé las excusas más delirantes, y hasta me escapé del trabajo cuando eran partidos decisivos. Pasé de ir a la cancha con mis amigos a llevar a la cancha a la mujer de mi vida. Yo al rojo lo llevo en la sangre, en la piel y en el alma. ¿Cómo no voy a creer que el fútbol tiene que ser para todos? Eso que me cuelga ahí. Che, escúchame, pará. Tomá. Tenemos un premio. Remo al señor Ricardo Graciano. Richard, te lo mereces. Te lo mereces, Como el Martín Fierro. Sí, lo tenemos a Termidor ahí también sentado. Aguante el vino. Mirá. ¿Se la quiere comer de nuevo? Bueno. ¿Cuál es? Bueno. ¿Eh? ¿Al fútbol? Sí, obvio. Fede. Bueno. Pensé que no ibas a venir. No, dale. Estamos firmes. Ahí está. Tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar. Mirá. Mira lo que es eso. ¿A bueno, te parece? Perdón, chicos, ¿Qué vos también sos de River? Ya te estás retirando de acá. No, mentira. Escuchame. ¿Tenemos que hablar, en serio? Tenemos que hablar, bueno, tenemos, dale, que repasar, manda, los goles de la última manda fecha. Manda el tape, dale, manda el tape porque la verdad que... Bueno, y arrancamos con el primer. Central Argentino Juniors. Así es, el gol de Jesús Méndez. Qué golazo este, ¿eh? Victoria parcial, recordemos que Argentino ya estaba descendido. El segundo de Franco Niel, se mete en el área, define... Ex Argentino Junior. Así es. Y es Gimnasia de la Plata. Sí. Gaspar Iníguez va a descontar junto al palo, en el palo izquierdo del arquero. 2-1 iba al partido. El consuelo de Argentino Junior, ¿eh? Claro. Qué lástima. Luego de una escapada del número 28, se mete al área. ¿Al aire? Define cruzado. 3-1. 3-1. Gol de Walter Acuña. Y Nicolás Freire, resultado anecdótico, 3-2 ganó Central en Arroyito. Qué bárbaro. Pero tiene sentido que hablemos de esto si sabemos el final. No, y sí, todos tenemos. Arsenal... Igual Sagrandona los hace subir, así que. Arsenal Rafaela, el primer gol lo hace Nicolás Aguirre, que no lo grita. Le da pena que Rafaela. Que es de allá, ¿no? Claro. Juan Eluchans, golazo de tiro libre. 1-1 el partido. Y lo termina ganando Rafaela, que igual va a tener que jugar un desempate el fin de semana. Lucas Albertengo. Albertengo. Así es. Algo ya terminado el partido. ¿Qué tiene? Gonzalo Díaz del partido de Godoy Cruz con... Con Racing, 2-1. ¿Cómo salió? Al minuto del partido, Gonzalo Díaz pone el 1-0.
Luego, tras esta capa de Auche, lo hace Roger Martínez, el 1-1. Y la última acción lo hace Facundo Castillón. Facundo Castillón. 2-1, se salvó el descenso de Cruz. Mirá vos. Matías Zarulite pone el 1-0 de Olimpo frente a Colón. Con este resultado Colón estaba descendiendo. Gandín patea, la ataja al arquero y de rebote. Mirá Gandín vos. Lo convierte, ¿sí? Es y, suerte de sí. Y anecdótico, mirá, ya terminaba el partido. No. El gol de Lucas Alario. La última jugada del partido, por eso salen festejando como si fuera un campeonato. El gol de Luciano Acosta, se la pica al arquero, 1-0 ganó Boca Gimnasia de La Plata. Gol de Guido Carrillo, la victoria parcial 1-0 de Estudiante frente a Tigre, pero Tigre lo da vuelta. El primero, Kevin Itabel, que empata el partido. Mirá vos. Ya terminaba el partido, ¿eh? A los 45, Eric Godoy. Eric tras Godoy. El centro, viene el gol de Eric Godoy. Y ahí está, lo pedía. ¡Sí! Cabezazo al carbonero, lo hace Cabenagui, 1-0 ganando River. El segundo gol lo hace Gabriel Mercado, quedó afuera del Mundial. Quedó afuera. El mejor gol de la fecha, le dice el Edema. Aparecieron todos los hinchas, ¿eh? El cuarto lo hace Fernando Cabenagui, saca la camiseta, muestra que no está gordo. Y el último, Teófilo Gutiérrez, 5-0. Que también lo llamaron de la Selección Colombia. Así es, Lanús y Newell's empataron 1-1, terrible gol de Víctor Ayala. Sí. Empezaba ganando Lanús. Futbolparatodos.com, dice ahí. De ahí lo saca el... Y lo empata Alexis Castro. 1-1 terminó el partido, Julio. 1-1. Vamos a ver el gol de Mauro Zárate. ¿Qué pasó acá? Para que no, la verdad que... Lo que pasa es que nosotros ya estábamos ahí para, claro, para definir. Entonces... Luego, ¿qué? Otro gol. Bueno, el gol de Mauro Matos. Empataban 1-1. El que ganaba iba a la Libertadores. Mirá este pata sucia, me dice 3. Otro gol, el de Mauro Zárate. Sí. 2-1 ganaba Vélez. Y la Prato pica. Que la pica. Bueno, 3-1 ganaba Vélez. Ya está bien, Prato, está bien, tenés razón. Y el otro gol del partido lo hace también Mauro Matos luego de este golazo. Terrible cabezazo, Julio. Golazo. 3-2 ganó Vélez. Clasificó a la Libertadores y bueno, San Lorenzo sigue en carrera. Ya está Cauterucho ahí nomás, ¿eh? En cualquier momento vuelve, está... así que si se va alguno que se vaya. Ya está a punto y bueno, las semifinales y las finales de la Libertadores recordemos que se juegan luego del Mundial. Faltan 23 días. Faltan 23 días para el Mundial y vos... Con el partido ese, ¿qué? Boca, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó? Y segundo. Quedó adentro. Perdón, discúlpeme. Felicitaciones a los gallinas, todo bien, los felicito. Ahora yo tengo algo especial para ver. A ver. Porque me lo merezco. ¡Mirá a la gente de Chicago Matadero! ¡Mirá! El ascenso merecido. ¡Mirá! ¡Qué linda la gente ahí! En... ¡La mata! Volvimos a la Beche. En algún momento vamos a ascender Nacional más. B, bien. A la B Nacional, así es. Bien. ¿De qué país? ¡Qué pobre que éramos! ¡Que te dejamos de volver Argentina, a la B! Mataderos. ¿Eh? ¡De Argentina! ¿Qué? ¿De equipo argentino es ese? Sí. Mirá cómo festeja. Saludos a la gente de Chicago, ¿eh? Bueno, Chicago que va a estar en la B Nacional. Luego, si viene la nueva modalidad del torneo, así que pueden ascender los 10 primeros, pueden jugar en los primeros, en cualquier momento. ¿10 primeros? Así es, los 10 primeros de la B Nacional van a jugar en la primera división. Con ese criterio, ni Racing, ni Boca, ni San Lorenzo, ni Independiente, ni nadie se va. Y claro, es la idea. Va a haber 30 equipos, 15 partidos por fecha. Qué bueno, el festejo de Chicago en Matadero fue una masa. Una felicitaciones fiesta. A la gente, Chicago, que volvimos a la carrera. Bueno, llegó el momento de... Te puedo pedir para que dé una opinión que es de muchas palabras. ¿Qué le pareció? Es terrible. No, terrible. Tómalo, bueno. Llegó el momento del musical. La gente de Rotas Cadenas. Un aplauso para Rotas Cadenas. Me trajeron batera, ¿eh? Trajeron batera, que pobrecita, mi ángel. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Empiezo por las damas porque es como se debe. Porque aparte los chicos tienen micrófono. Está bien, gracias. ¿Tu nombre? Antara. Pará. Antara. ¿De dónde es? Es un instrumento musical autóctono del norte. ¿Te llamás como un instrumento? Qué complicada que era tu vieja, loco. Era hippie. Qué complicada. Era hippie. ¿En serio? ¿Era, no son más? No, ya está. Se amoldaron así. ¿Cómo? ¿Eran qué? No, ahora decilo, ahora. Ahora decilo en voz alta. Decilo que dijiste, dale. Eran hippies, dijo. Eran hippies, sí. Mirá. Pusieron antaras.
¿Y de apellido? Riquelme. ¡Va! Justo iba a preguntar si era soltera. No, que siga soltera. Riquelme está feliz. Sí, sí, porque salió campeón River. Para, es Riquelme y es de River. No, no, esto no, es tu match. ¿Así? Match, ¿sí? No. As... Terminator, ¿qué opina de esto, Terminator? Está cagada. Bueno, bien, entonces vos tocas la batería acá en Rotas Cadena. Sí, sí, yo toco la batería. Soy... ¿No te dejaron traer nada? No, no, me dejaron el bombito nomás. El bombo, así que... Sonó feo, negra. Te dejaron con el bombo. Este bombo. Me dejaron el bombito nada más. No sé. Me dejaron el bombito. Mamá que cambiamos. Está re contenta. Ahora, maestro, ¿su nombre? Sebastián Aguirre. ¿Vos tocás guitarra? Guitarra acústica. Bien. ¿Él es la parte seria? Abre el micrófono, la parte del rock. Manuel, mi nombre. Juan Manuel. El Pela. Ariel Pereira, él es el Pela, sí, yo soy Ariel Pereira. Él es el Pela, ¿por qué si el Pela sí tiene pelo? Es una historia. No, ahora contala. Tratamiento capilar. No, de chiquito que nos conocimos con los chicos, me raparon al acero y desde ahí te quedó el apodo. Y ahora te dejas el pelo largo. Y ahora me dejo el pelo largo. Bueno, bien. El Pela bien. Que no es Pela. Chicos, ¿los podemos escuchar? ¿Ustedes hacen? ¿Qué tipo de música hacen? ¿Quién? Básicamente folclore. Esa folclore. Es la definición inicial, digamos. Y después le metemos todos los géneros que nos gustan, digamos, como rock. Combinan. Flamenco, claro. Hacen fusiones. Sí, de una manera natural, digamos, es lo que nos sale. Y entonces abrimos la puerta a la posibilidad de usar todos los géneros que nos gustan. ¡Qué culto! ¿Cuántos años hacen que están juntos? En realidad creo... Hay varios. Ah, o sea que Rotas Cadenas son varios. ¿Quién es el más viejo? No, fueron varios de la historia, digamos. Pero okay. La armamos nosotros dos. Sí. Tocamos hace muchísimo tiempo juntos. Bien. Y arrancamos más o menos... Hace dos meses, dice ahora. No, muchísimo tiempo. La idea de banda surgió más o menos en el 2007. Y bueno, la fuimos formando a lo largo del tiempo. Y sí. Alternando con diferentes tipos de músicos también. Y esta es la formación que... Que quedó y que era el sonido característico que tenemos ahora. Que los viene aguantando, digamos. Claro. O sea, ustedes dos son los invandables. Antara y Pela los vienen aguantando ustedes dos. Claro. Sí, Julio, lo que pasa es que se fueron rompiendo los eslabones. Muy bueno el comentario. Y Rotas Cadenas. Ya sé que viene del himno, pero... ¿Por qué? Me jodes. ¿En no, serio? Pero, ¿quién fue el que...? Rotas Cadenas viene cuando éramos más chicos, digamos, más jóvenes... Representaba cierta rebeldía, digamos, tenía cierto grado de deseo de rebeldía, sí. Que uno tiene cuando es más joven, ¿no? Después ahora se amplió un poco la palabra, ahora que somos más grandes y representa... A Rotas Cadenas. Claro, representa el hecho de abrir la puerta a hacer la música que nos gusta y no quizás lo que está estipulado por folclore. A ver, sí. Digamos, romper la cadena de lo que todo el mundo piensa por folclore de una cuando lo escucha, es decir, folclore es... Guitarra, bombo, es un poco más abierto, digamos. Ahí le encontramos la vuelta. Bueno, listo. ¿Los podemos escuchar? A ver si... Vamos. La claridad del concepto. De Rotas Cadenas. Hoy que no estás, hoy que...
me siento vacío y solo perdido en la oscuridad. Chicos, sí. No, tengo una pregunta, porque viste que uno es mujer y está entre tantos hombres, y ella pobrecita está entre tantos hombres. Tengo una pregunta. ¿Qué? Pará, le voy a preguntar. Ella, por supuesto. Por eso. Es más, va a responder lo que quiera. Ella. Yo pregunto, ¿no? ¿Estos vándalos así te tiran los perros? Oiga, oiga. Pará, mejor dicho. No, son como mis hermanos. Son como hermanas. Hay un grado de profesionalismo dentro de totalmente. La banda. No, sí, yo dije, pero uno se mueve en ambientes que... No, acá no. ¿Vos estás en pareja o algo? Sí, yo estoy en pareja. Por eso, está bien, no lo puedo decir, está bien, ya entendí. Escúchame, y otra cosa te voy a preguntar. Espera, pará. ¿A quién le vas a preguntar? A ella. A mí me interesa a ella. Vos encárgate de ellos. ¿Quién la tiene pareja? ¿Quién? ¿Alguno de ustedes está casado o algo? ¿Tenés novia? ¿Vos? ¿Qué músico también, no tiene novio? Ay, allá también, es el mismo, tonto. No, pregunto, viste que es muy inusual ver una batera. Sí. Siempre son machitos, así, que sacan tubos, pelan peladitas y se ponen rastas, esas cosas. Sí. ¿Y vos te sentís discriminada o no? Si es en el mundo de la música, sí. Las bateristas mujeres quedamos siempre un poco de lado. Piensan que no lo podemos lograr, que no podemos ser más que los hombres. Y en el mundo de la música, ojo, En el tema de la batería, sí, es un instrumento muy machista, lamentablemente. ¿Viste qué sociedad machista de mierda vivimos? Bueno. Por ende, vos ya no preguntas más nada. Sí. Escuchame, bueno. Mate. Chicos, ¿dónde se van a presentar? ¿Dónde van a estar? Ahora estamos en etapa de masterización del disco que... Van a sacar un disco prontito. Que estamos sacando. Bien. ¿Cómo se va a llamar algo? Todavía estamos en la decisión. ¿Te das cuenta que los hombres son los volteros? Puede ser. Más ahí de fondo se está escuchando. Se escucha algo. Está escuchando uno de los cortes que se llama Diciéndote Adiós, que es una samba que la vamos a hacer ahora. Bien, dale. Y bueno, mientras tanto, sí. Estamos viendo esa etapa de masterización y estamos viendo fechas para realizar. Como para ir presentando. Exactamente. Bueno, buenísimo, bien. ¿Este es el quinto? ¿El quinto mandamiento? Sí, no, ¿el quinto cadena rota? Ah, ¿no? Chiquitar. Váyase para allá y póngase ahí. Guarda con la chica. No la toque, que el novio la está mirando. Yo quisiera ser el novio de ella. No. La derribe para darle Riquelme. Este es polémico, es terrible. Bueno, chicos, les agradecemos que hayan venido. Queremos escuchar un tema más. Y si tienen algún teléfono para contrataciones o algo, el Facebook, de la banda lo va a... el director
para contrataciones son, es el número 153-168-2949. Sí. Bien. Exactamente. Con el voto del locutor, 153-168-2949. Bien, ahí. Ariel Pereira, mi nombre, manager, guitarrista, cantante. Cantante, el que no traslada. Bueno, uno más. Sí, sí, sí. Uno más y después cerramos con ese. Hacemos todo junto. Dale. Bueno, vamos a hacer una samba, se llama Diciéndote Adiós. Es un tema nuestro porque una de las cosas que tratamos de hacer es volcar nuestros propios temas, no hacer tanto covers o temas típicos de folclore que siempre se escuchan en las peñas. Sí. Así que ya, vamos a hacer un tema nuestro, se llama Diciéndote Adiós, una samba. Dale. Pasó tanto tiempo que escribí aquella canción, la que con cada verso pude acariciarte el corazón. Hoy te escribo de nuevo, no para adorarte, sino diciéndote adiós. No cambiaron mis sueños, aún seguís estando vos. Pero cuando despierto, el sueño se terminó. De tu alma quise ser dueño, pero soy propietario de una desilusión. ¡Vamos! Decidí que olvidarte es lo mejor para los dos. A vos para no molestarte y a mí para evitarme el dolor. Me queda alejarme para recordarte en esta triste canción. El pela en la guitarra. Olvidar no es sencillo, pero es la solución para que empiece de nuevo, para la resurrección. Debe morir en la noche para que de día renazca el sol. Y extrañarte tanto hace aumentar el dolor. Tantos recuerdos vividos burlándose de mi corazón. Es un tesoro perdido que se lo ha robado la resignación. Se acabó. Decidí que olvidarte es lo mejor para los dos. A vos para no molestarte y a mí para evitarme el dolor. Solo me queda alejarme para recordar. Oración.
Tal vez consiga olvidarme de la mujer bella que me cautivó. No. Fuerte el aplauso para los chicos. Le podemos terminar así bien arriba. Terminamos más arriba, así como para festejar que terminamos. Que logramos hacer el programa de hoy, que fue todo un logro. Acá, mirá. Ahí está. Nosotros nos despedimos hasta el miércoles que viene. Nos vamos con Rotas Cadenas. Nos vemos el miércoles que viene firmes como rulo de estatua a las 22 horas por TV Clip Digital. Ahí está. Firme. Nos vamos, chicos, arriba. Ahí está, dale, bien arriba, nos vamos. Hasta el miércoles que viene. Soy hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, del que se quedó de pie poniéndole el pecho. ¡Vamos, palmas! Flor obrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Rotas cadenas. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. No soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado y el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Soy buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando mi pago. Para todos los maestros, vamos, de todas las escuelas. ¡Casa! Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amateguis inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. ¡Vamos, falta, vamos, termina! No quiero de más, yo quiero lo que es mío. Al mazo trampeado voy a torcer el destino. ¡Levántate, cagón, que aquí canta un argentino! Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Para todos, esto fue...